Hola a todos, so bienvenidos a un nuevo video. Hoy día les voy a decir que... Les voy a enseñar, mejor dicho, cómo hacer tus propias animaciones. Bueno, empecemos. Vamos a necesitar herramientas. Bueno... Ahora sí, empecemos. Hay que elegir un personaje o cualquier personaje. Y hay que ir donde dice como ahí me lo estoy apretando yo. Y ponemos una pantalla verde, de color verde. Y ponemos donde dice mapa 1. Y tomamos una foto. Ahora ponemos capa de selección. Y ponemos varita mágica o algo así. Y llenamos la capa de color azul. Ya terminamos de hacer eso. Ahora ponemos lazo. Ponemos donde dice cortar y pegar. Listo, una vez hecho eso, ahora vamos a armar nuestro personaje como está.
Listo, ya terminé. Ahora vamos a para mí. Ahí nos vemos. Listo. Vamos a guardar las partes de nuestro cuerpo, de nuestro personaje. Listo, ahora vamos a Framingo. Ahora ponemos un nombre a nuestro título. Por ejemplo, yo voy a poner como tutorial. Y apretamos en ese personaje. Ahora vamos a poner algunas fotos de nuestras partes de nuestro personaje. Por ejemplo, si se equivocan pueden eliminar o te enseñala una X. Bueno, yo por ejemplo voy a equivocarme en algo. Bueno, aquí me equivoqué, es porque no sé mucho en Framingo, así que ahorita voy a eliminarlo. Como ejemplo, como me equivoqué en esta, ahora voy a eliminarlo. Listo. Ahora voy a como acomodarlo. Hay que acomodar todas las partes de nuestro cuerpo, de nuestro personaje. Even
Bueno, se va a demorar un poquito nomás. Bueno, un poquito. Bueno, no voy a hablar mucho para... Bueno, ahí te les cuento. Ya estoy terminando ya. Lista, ahora ponemos en la siguiente etapa, ponemos una pregunta, apretamos ahí y ya le van a salir como algunas flechitas como ven lo que yo estoy haciendo. Hagan igualito, bueno, más o menos que yo. Listo, ahora ponemos donde dice animación y le van a salir y pueden mover sus... Bueno, pueden mover cualquier parte de su personaje. Por ejemplo, yo voy a mover eso, aunque para mí es complicado porque es mi primera vez que estoy en Flamingo, animación. I gotta know.
Chicos, para mí es un poquito difícil como darlo porque, bueno, le digo mi opinión porque es un poquito difícil como darlo. Vamos a terminar, creo, porque para mí es un poquito difícil. Vamos a ver cómo nos quedó.